mismísimo Señor de los Anillos, Sauron. Podemos ver la caja. De hecho, este son el tipo de piezas que a mí sí me gusta conservar en la caja. Creo que en la caja lucen tan espectaculares como lo pueden relucir fuera de ella. Aquí podemos ver la caja, los detalles muy bonitos, muy padres. Obviamente figura en inglés. No recuerdo haber visto en ningún centro comercial figuras del Señor de los Anillos. Todos los que tenemos colección del Señor de los Anillos lo tuvimos que traer de algún otro lado, ¿no? Entonces, pues aquí nos indica que es una figura electrónica. Ahí tiene el agujerito para probarlo. El Sauron aquí le brilla en los ojos y habla. Una de las cosas que se me hace muy padre, creo que es un detalle muy interesante, es el hecho de que le puedes quitar el dedo para quitar y ponerle el anillo de poder, el anillo todopoderoso. Y bueno, aquí está el compartimiento de las pilas, que están cubiertos por la capa. Muy decente, muy bien. Y bueno, pues esa es la caja. ¿Qué les parece si procedemos a abrir esta pieza? Muy bien, pues como estaba diciendo, vamos a proceder, vamos a abrir esta caja, vamos a sacar al Señor de los Anillos de su caja. Miren, por ahí vi en las instrucciones que se prendían los ojos, ¿eh? No sé si ustedes lo han visto. A esta figura no le hemos puesto las pilas, solamente la vamos a sacar, denos unos segundos. Muy bien, pues aquí ya está Sauron fuera de su caja. Un detalle que sí quiero hacer constar y notar es que de hecho viene con varios repuestos del anillo de poder. Así que ya no es el anillo único después de todo. Pero bueno, vienen los repuestos para que si se te pierde el anillo de poder, pues puedas ahí tener más repuestos con que entretenerte. Y vean ustedes, otra vez quiero resaltar el detalle de la figura aquí. Bueno, el mazo se ve un poquito chueco. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Ahí está, ya se lo enderezamos. Vean el detalle de la escultura. El casco, si ustedes recuerdan, este casco, la forma física de Sauron aparece en la primera película de la Comunidad del Anillo. Y creo que es muy fiel, otra vez, para la época. Vean ustedes el nivel de detalle. Chido esto. Muy bien. Yo creo que todos los que son fans del Señor de los Anillos están familiarizados con la influencia católica que tenía Tolkien, el escritor, en todos sus libros, ¿no? Entonces, Sauron viene a ser la representación del diablo de Tolkien en la Tierra Media, ¿no? Y también está muy detallado los detalles de la capa y de la armadura. Quiero hacer notar, vean ustedes los detalles. Se ven bien chidos. De los grabados de la armadura. Vean nada más. Hasta el último detalle, vean los zapatos. Los piquitos aquí que se le ven en las rodillas. Vean nada más. Muy padre. La capa muy fiel. De hecho, la capa de Sauron no era propiamente una capa. Es muy de este estilo. Bueno, sí era una capa, pero vamos, no era una capa así bonita, tipo Batman, ni mucho menos. En realidad, pues así, canijo andrajoso, pedazo de trapo, pues así, así se ve en la película. Muy bien, muy, muy fiel, me parece a mí, muy fiel. Tal vez aquí estoy es un poquito más alto. Se supone que esta parte del casco debe estar cubierto por la capa. De nuevo, para la época, muy bien. Aquí tenemos el compartimento de las pilas, perfectamente bien cubierto. Fíjense cómo, a pesar de que no tenga la capa, sigue estando bien disimulado. De nuevo, lo único que delata el compartimiento de las pilas es el tornillo. De lo contrario, la verdad es que no se notaría. Tenemos aquí la parte de la armadura de metal. Las articulaciones sí se notan, otra vez, figuras de la época. Pero la verdad es que creo que son bastante decentes, de nuevo, para el tipo de figura que es. Para que vean que lo que vi esto parece como tela aquí atrás, parece como tela pintada, se ve un poco detallada. Sí, es correcto, ¿se refiere a esta parte? Sí, se siente, aunque no se siente tela, se siente un poco durito.
Sí. De hecho, sí, parece como si fuera de verdad parte de una armadura. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y bueno, aquí está el botón. A este sí no me di a la tarea de buscarle pilas porque son pilas de reloj y de esas sí no tengo ahorita. Pero definitivamente lo voy a probar porque tengo mucha curiosidad respecto a volverlo a ver funcionando. Y bueno, esta es otra de las figuras que están agarrando una plusvalía. Pues buena, no tan alta como el Bárbol. Tengo que aclarar, el Bárbol, como ya les comentaba, está en un precio ahorita cotizado, ya totalmente restaurado. Les comentaba que entre los 1800 y los 2600 pesos, muy buena plusvalía. El Sauron para allá va, no tan bien, pero debo de confesar que para mi sorpresa no va tan bien. Yo hubiera esperado que anduviera por los mismos números, pero no es así. El Sauron anda entre los 900 pesos y los 1600 pesos, ¿no? Para el número de años, sí he tenido plusvalía, pero debo de confesar que no es la plusvalía que yo esperaba para tratarse del mismísimo Señor de los Anillos, ¿no? Pues ahora sí que cosas de cómo se mueve el mercado de coleccionistas, ¿no? Sí es. Pero bueno, este es el unboxing que teníamos preparados para ustedes el día de hoy. El Señor de los Anillos, Sauron y Bárbol. Ah, esperen, olvidaba un detalle muy importante del Señor de los Anillos. Obviamente es Sauron. Mirad. El anillo del poder. Ahí está el anillo que le quitan del dedo a Sauron y que Frodo lleva durante toda la película hasta el Monte del Destino para ser destruido. Véanlo ustedes, ahí está. Traigo el anillo del poder y creo yo, según yo, ahí está, listo. Si recuerdan, en una parte de la película, el hijo de, el papá de Aragorn le corta los dedos a Sauron y es en ese momento cuando Sauron pierde el anillo único. Aquí está. Es en ese momento cuando Sauron pierde. Tengo un poquito de problemas para enfocarlo. A ver, vamos a ver si me... Ahí está. Es donde Sauron pierde el anillo. Y en el momento en que lo pierde, pierde todo su poder. Y al perder su poder, también pierde su forma física. Y pierde la batalla contra por la libertad. ¡Auch! De la Tierra Media. Caray, se me ha caído el anillo de poder. Ahora vuelvo. Caray, eso es bendito. Bueno, pues casi destruyo la Tierra Media. Pero bueno, ya, aquí está. Casi le entrego la Tierra Media a los enemigos de Sauron. Pero bueno, aquí está ya el anillo de poder. Nuevamente en las manos de su creador y verdadero y legítimo dueño. Pues muy bien, ya está. Ahora sí, como les mencionaba, esto es el unboxing, sí. Unboxing review que teníamos preparados para ustedes el día de hoy. El Señor de los Anillos, Sauron y Bárbol. Caray, los voy a poner juntos nada más para que se den una idea de la diferencia de tamaño, ¿eh? Tremendo. A ver, así, a ver si en el suelo puedo lograr que se note. Vea usted nada más el tamaño, la dimensión. Voy a hacer un zoom out. Vea nada más las dimensiones. Es el doble. Bárbol es el doble del tamaño que Sauron. Muy bien. Perfecto. Muy bien, moradores y moradoras de la cueva. Eso es nuestro unboxing de este día. Y pues nada, si les gustó, por favor no olviden darle like. Y suscribirse al canal para ver nuevos videos. Bueno, no todos los días, casi. Sí. Ya está agarrando la onda. Así es, bueno. Para ver más videos nuevos, por favor, suscribirse al canal. Porque vamos a rifar. Así es, vamos a tener una rifa. Nuevamente, el primer criterio para la rifa es que estén suscritos. Así que, por favor, no se les olvide, es muy importante suscribirse, denle me gusta y compartan el video si les gustó. Esto ayuda mucho al canal, ayuda mucho a mantener la motivación arriba para seguir haciendo más unboxing de figuras tan excelentes como las que tenemos aquí frente a nosotros. Muy bien, pues este es el Dr. X y Catboy transmitiendo en directo para la cueva. Muchas gracias y hasta la próxima. Like. Like. Oh.
One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Victory was near. But the power of the ring could not be undone. It was in this moment, when all hope had faded, that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Sauron, the enemy of the free peoples of Middle-earth, was defeated.